Siempre, con un llamado, ¿no? Porque justamente tiene que ver con eso. Vamos a subsistir el 2024 y para eso ya tenemos a Juan Pablo Carnevale, que él es periodista y astrólogo. Juan, un placer tenerte ahí. ¿Y quién más que vos, no? Puede ver cómo viene el 2024 con todas las pálidas que acá está tirando mi coequiper Luis. Buenas noches para vos, Silvana, para Luis. Un gusto estar con ustedes esta noche. ¿Me reciben bien? Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, muy bien entonces. Bueno, ¿cómo anda todo? Me preguntaban por esperanzas, expectativas, ¿no? ¿Algún comentario? Hoy es 29, ¿no? Hoy es 29. ¿Llego al 31? Sí, porque es fin de semana. Ah, por eso. Sí, porque es fin de semana. No, a ver, hay un tema con la Argentina, obviamente que... Luis mencionaba un poco el tema de Milei, obviamente depende obviamente de él esta cuestión, en esta cuestión que nos ha metido, en esta situación, no nos ha metido, no sé, yo creo que su forma de ejecutarse, hay que ver si de alguna manera esto después procede o no, si es legal o no, bueno, en fin, eso está todo en discusión, pero astrológicamente quiero decirle a mis amigos que Argentina está delante de una gran posibilidad de cambio, pero un cambio muy importante. Muy importante, hay que tomar mucha conciencia del cambio que se está proponiendo. Específicamente, no quiero decir que es para un lado o para el otro, ¿sí? Que hay... Pero que el hacer cambio este especial... que vos hablas, ¿es positivo? Porque, o sea, a veces los cambios son para mejor o para peor, o nos mantenemos. En astrología los cambios, Silvana, son totalmente evolutivos. Obviamente que por ser evolutivos, en algún momento podés llegar a pasar mal. Esto es así como en todos los ciclos de la vida, o sea, los cambios llevan y conllevan crisis en el medio, no es fácil. Incluso si te lo pones a pensar, apretar un botón y cambiar de un día para el otro es un tanto complicado con las resistencias lógicas. Imagínate en la vida un cambio importante, cómo se resiste, imagínate una sociedad, ¿no? También ante los cambios que se proponen, que después si serán viables o no es otra cosa. Y que decidirá la sociedad, pero sí, la sociedad argentina tiene una gran posibilidad de cambio, debe tomar las formas de cambio hacia un lado o hacia el otro, vuelvo a decirlo, es desde un lado creativo o desde el lado de irnos al pozo, definitivamente, ¿no? Ahora, no hay un sí. Yo siempre hay un... dicen que para evolucionar rápido, para cambiar, y hay que llegar al fondo y darse un envión, ¿no? Yo creo que llegamos al fondo, yo estoy seguro que llegamos al fondo, más allá de la que le pidió Macri, llegamos al fondo. Ahora, ¿es momento de impulsarse ya o tenemos que esperar astrológicamente? Bueno, astrológicamente Argentina está pasando por el segundo ciclo de Urano que le está afectando su carta. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. La carta de Argentina rige desde el 9 de julio de 1816 a las 12 del mediodía, se toma desde ahí. En San Miguel de Tucumán. Esa es la carta de nacimiento, la carta natal vendría a ser de nuestro país. El tema es el siguiente. Ya desde este año, ¿sí?, que está terminando, agosto de 2023, en septiembre de 2023, Urano empieza a hacer de las suyas sobre la carta argentina. Específicamente sobre Júpiter, haciendo una especie de cuadratura ni bien arranca, ¿no?, en el ascendente. Argentina tiene Júpiter en Libra, ahí es donde empezó a trabajar Urano haciendo una cuadratura, y lo que empezó a pasar fue muy curioso, apareció Milei. Urano es lo inesperado, Urano es la locura, entre comillas, aunque en realidad Urano nos mira a nosotros y nos dice: los locos son ustedes, no yo. Claro, ¿sí? Claro, claro. Porque me rijo a través de cuestiones de cambio permanente que ustedes no quieren tomar, ¿sí?, y deben ir hacia ese lugar específico. Ahora, si se radicaliza o no ese Urano es otra cosa, pero en realidad lo que nos está proponiendo es un cambio de mirada. Y en la tercera parte, que va a ser la más virulenta probablemente, de la actuación de este Urano, este Uranazo, como le decimos los astrólogos, uh-huh, sobre la carta argentina, va a estar dado entre el 20 y el 21 de abril del año que viene. ¡Oh, bueno! 20 y 21 de abril del año que viene, con algunos tránsitos muy importantes que también la van a surcar, y que de alguna manera van a empezar a marcar eso. Hasta acá es algo, después de acá tiene que ser forzosamente un cambio para nuestro país, porque no va a haber más margen.
¿Sí? O Claro. sea, no, exactamente, no va a haber ningún tipo de margen más para sostenerse. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el cambio? Si Milei nos propone llevar a políticas parecidas, similares o bastante iguales a lo que fue el menemismo, por ejemplo, en los años 90, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál sería la novedad? Si del otro lado las políticas colectivistas que están, digamos, predominando en la Argentina luego de la crisis de 2001 hasta acá, que tampoco, como dijiste vos, Luis, o sea, tampoco fueron, o esto es lo que interpreté yo, tampoco fueron demasiado exitosas, porque si no, no hubiera habido un Milei, Exactamente, ¿sí? tal cual. Bien, entonces hay que ver de los dos lados cuál es la parte creativa. Es un momento para pensar creativamente y no destructivamente, porque lo que yo veo también, y lo que se ve mucho, y lo que se va a empezar a ver, es una especie de destrucción, o de un lado, o del otro, para tratar de limar a un lado o al otro, y en realidad ese no es el cambio que se necesita. En realidad lo que se necesita no es un salto al vacío y cortemos proceso, Claro. o cortamos a la oposición y cerramos el Congreso, o lo cortamos al presidente y lo sacamos del poder. O sea, Mirá, digamos, estas dos instituciones. yo no tengo bandera política, ni mucho menos, y los que me están escuchando siempre, los oyentes que son fieles, lo saben, no tengo una ideología política, no, no. Pero yo soy de la idea de que empujemos el carro del que está, porque todos estamos adentro del mismo barco, a ver. Si nos hundimos todos, y si salimos a flote, salimos a flote todo, y esto camina. Yo tengo esa política, ¿sí? Fue mayoría, lo votó la mayoría de la gente, un 56, 57%, listo. Vamos con este. Pero vamos, ahora, cuando ese vamos me empieza a complicar, y yo veo que van cayendo muñecos alrededor de la ley, dale, y dale, y van cayendo muñecos, y se viene, y vos decís, pero ¿hasta dónde llegamos? Empujemos, pero ¿hasta dónde? Entonces, hay políticas que no me estaban gustando, yo creo que mucha gente le está pasando, muchos se desilusionaron. Estamos a nada, no podemos pedir milagros a 44, 45 días de un gobierno. No, ni siquiera 44. Asumió el 10, El estamos a 10. 29, 20 Y días. 20 días. No, pero digo, van a hacer un paro a 44 días, 45 Ah, días okay, el paro. Sí. de este gobierno. No podemos pedir milagros a 45 días y ya le hacemos un paro. Es el más rápido de historia. Sí. Entonces, ¿qué ¿Cómo pretendemos? tal? Cuando vos ¿Cómo tal? llegás a un lugar, yo digo siempre esto. Pongo a ver, yo digo, vos querías una casa, ¿no? Para entrar, y bueno, pintamos, arreglamos, cambiamos un cuerito, y la vamos poniendo en condiciones para poder habitarla. Eso nos lleva un proceso. Imagínate un país lo que puede llevar, cuando vos tenés que tapar agujeros por todos lados. No le damos tiempo a nada tampoco, estamos muy pretenciosos, ¿no? Y de la vereda de enfrente están desesperados. Entonces, esa desesperación de la vereda de enfrente y esa desilusión de muchos que lo votaron, ¿le juegan contra a todo lo que sea astrológicamente? Astrológicamente vos hablás de apuros y es totalmente lógico porque yo te estoy hablando de Urano. Urano es un planeta que es muy rápido, veloz, corta, pide urgencias. No, Urano es justamente la antítesis de lo que es Saturno, que precisamente Saturno es un planeta lento, es un planeta de reglas, es un planeta que, bueno, en estructura. Urano viene desde afuera y lo quiere romper, ¿sí? Quiere romper estructuras, por eso se está el año que viene, ese 21 de abril, que yo les estoy marcando, ¿sí? Silvana, Luis, tiene mucho que ver en la relación entre Urano y Júpiter. Urano y Saturno, hay una cuadratura muy importante desde el lado argentino, en la carta argentina, la cual va a empezar a poner en tela de juicio el poder. Específicamente, el poder específicamente va a estar cuestionado, va a estar fuertemente cuestionado, y va a tener que haber una reconversión o de un lado o del otro, ¿sí? Pero siempre creativa, no tendiente a la destrucción. Hay algo puntual que les quiero señalar, que quizás también nos lleve a pensar este momento, que es realmente astrológico, que también, como decís vos, Luis, es sin banderías políticas. La astrología lo que hace es analizar lo más objetivamente posible todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el año 83 hubo el regreso de la democracia, ¿verdad? De la mano de Alfonsín, Sí. ¿sí? Lo recordamos todos. Somos más o menos todos de la misma época.
Si lo, en ese momento en el cielo, en el universo, confluía la conjunción entre precisamente Júpiter y Plutón, que es la otra cuadratura importante que se va a dar el año que viene en la carta. Júpiter y Plutón en conjunción implica un cambio de reglas hacia adelante, ¿sí? Es una transformación, una transmutación de todo lo que viene pasando. Alfonsín llega con ese tránsito renovador, ¿sí? Se planta delante del electorado, de la gente, y habla de decir: nosotros somos la vida, venimos como nosotros somos la vida. Queda atrás toda la parte de violencia política, los enfrentamientos, la guerrilla, los militares, la guerra de Malvinas, ¿sí? Toda esa parte sangrienta que el pueblo en un momento le dijo basta, ¿sí? Ese es el tránsito de conjunción entre Júpiter y Plutón. Una renovación de lo que venía en ese momento. Ahora bien, seguir pensando que Alfonsín en esa época planteaba con la democracia se come, se educa y se cura, Sí, ¿verdad? sí, sí. 40 años después, nada de eso pasó. Y han pasado, ¿no? Si uno lo pide, si uno lo piensa fríamente, yo, al menos. No vi, o sea, a ver. Hubo mucho tiempo de peronismo, de popular. Lo popular tiende a satisfacer al pueblo sin medir. ¿Está bien? Y esas consecuencias a la larga se pagan. Tiene que venir alguien a acomodar un poquito los números, a poner un poco de orden, a barrer lo que está, a sacar lo que está bajo la alfombra y arrancar. ¿Sí? Se encontró con mucha mugre bajo la alfombra, mucha. Estaba todo tapado, mucha mugre. Eso le va a llevar un tiempo. Ahora, ese tiempo que te lleva a vos, a vos gobierno, ¿no? Sacar toda esa mugre, digo. No tendría que pagarlo el pueblo, la clase media, entre comillas, que es la que más va a sufrir esto. Porque apenas asumió, tiró que los planes sociales se aumentaban y la tarjeta alimentaria se aumenta como para bajar, tranquilizar las aguas. Los jubilados un bono como para tranquilizar. Y la clase media, el aumento, el tarifazo. Y esa es la que sale con el tachito. A ver, pará, está bien, estamos todos dentro del mismo barco, a ver si se entiende. Me está salvando a uno y a otros no, somos todos argentinos, ¿sí? Bueno, entonces, poné un equilibrio, arreglá todos los números, arreglá todo lo que tenga que arreglar, pero con un equilibrio, porque se te muere la que te paga el impuesto. Sí, exactamente. Esto que vos estás planteando es la otra tarea que tiene el pueblo argentino, empezar a pensar desde qué lado se anda. Como vos bien dijiste, políticas colectivistas, más o menos desde, supongamos, más allá de las facciones políticas que han gobernado, que han sido para todos los gustos, ¿no? Pero siempre han tenido el rasgo populista, como bien lo marcaste. El tema es el siguiente, eso es Júpiter, que vos dijiste sin límite. Eso fue Júpiter, Júpiter en conjunción con Plutón. Ahora Júpiter se va a plantar desde otro lado, en cuadratura con Plutón. Esto quiere decir que ya hay un enfrentamiento. Ya el pueblo argentino tiene que empezar a decir, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Aceptamos estas restricciones que vamos a tener? ¿Después de esto aparecerá la luz al final del túnel? ¿Sí o no de esta manera? Y si la luz Volvemos. es el tren que viene de frente, y si la luz es el tren que viene de frente, ¿qué pasa? Bueno, eso es algo que tiene que medir. La sociedad en esta o sea, Argentina en este momento tiene que tomar un rumbo, ya sea si es colectivismo, si es colectivismo nuevamente, en algún momento va a tener que ser modificado, va a tener que ser sin esa exageración, con el control del gasto público, con déficit, o sea, ¿cómo se hará? No sé, pero tiene que haber una transformación en cada una de las posturas políticas, o sea, ok, si nos toca a nosotros, supongamos el peor escenario, ¿no? Que para la democracia sería bastante trágico, ¿no? El hecho de que el gobierno no siga adelante. Supongamos. Muy bien. ¿Con qué políticas, otra vez lo mismo anterior? Por eso el pueblo tiene que empezar a ver cómo exige nuevas formas de gobernar, nuevas formas de llegar a la gente, que la gente quede incluida, como lo decís vos, todo, porque se trata de eso. Claro. El tema, el desafío es que, el problema es que en Argentina se encuentra ante esto. Lo anterior no funcionó. Es evidente que no funcionó. Bueno, va por esto. Ahora,
se le exigirá, tiene mucho que ver astrológicamente con esto. Cada uno de los signos tiene sus luces y también tiene sus sombras. Para vos, para, astrológicamente, para uno ser Acuario, tiene que ir y buscar su sombra en Leo. ¿En dónde? En ser ególatra, en ser todo para mí mismo, en yo ser protagonista y los demás no existen. ¿Sí? Sacar, ir a esa sombra, transitarla y volver para después sí creer en algo democrático, en algo colectivo, conjunto, donde todos seamos iguales y demás. La sociedad argentina probablemente necesite en este momento ir hacia la sombra de este sistema, del sistema anterior, y empezar a replantearse una nueva forma de gobierno. ¿Será esta modificada? ¿Milei tomará alguna carta en el asunto y modificará un poco el rumbo y arreglará? No lo sabemos. ¿Le dará tiempo a la sociedad? Tampoco yo te sabemos. Diría que la carta de Milei de la Asunción, por ejemplo, sí, el 10 de diciembre a las 11:57, cuando pura, sí, efectivamente, sí, trae una tensión, es un horario espantoso y es una fecha muy mala. Ajá. ¿Sí? Que creo que a futuro los astrólogos tendríamos que empezar a llenarle la cabeza a los políticos diciendo: cambien la fecha del 10 de diciembre porque es muy mala para Pero, todos los gobiernos. Mala. La mayoría de los políticos tienen gente que los guía. Sí, porque si no le pincharían la fotito todo el tiempo. Sí, pero yo te hago. ¿No le llegó esa info? ¿Quién entregaba el poder? Alberto. Ah, bueno. Porque también así como la tienen unos, la tienen el otro. Y cuando pase al revés, si pasa en este caso, la información la tendrá el que sale también, y le dirá: no, mirá, el horario es este. ¿Te guste o no te guste? Si no, asumí otro día. Claro, claro. Entonces, asumí otro día. No. Que al asumir otro día, si vos tenés información como rival, vos no le vas a dar esa chance. Entonces hay que cortar con los egoísmos. Acá lo que este cambio uraniano le está diciendo a la sociedad argentina, a los políticos sobre todo, va a haber mucha actividad en el Congreso y va a haber mucha, el año que viene va a haber mucho enfrentamiento y hasta algún dejo de violencia dentro del Congreso en un pasaje. Seguramente. Cuando Marte atraviese la casa 11 de Argentina, que seguramente esto va a pasar entre mayo también, por la misma fecha, mayo, junio del año que viene, seguramente va a empezar a sentir la presión de la gente de: muchachos, pónganse a laburar, ¿sí? Porque la situación no está dando para más y no sabemos en qué puede terminar. Volviendo a lo que te decía de la carta de Asunción de Milei, tiene un aspecto muy malo, que es la oposición entre la luna, que es el pueblo, y Urano, que es lo que tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, lo que tiene que cambiar ante el pueblo, que está totalmente a la buena de Dios, el trabajador, y el otro, el que depende del Estado, o el que dependió del Estado, a través del manejo de planes asistenciales, asistencialismo, clientelismo, como ustedes lo quieran llamar, también va a estar sometido en esa cuestión. Entonces, ¿qué va a pasar? Revueltas sociales, mucha gente en las calles. O sea, es un gobierno que, desde el punto de vista social, va a tener muchos inconvenientes. Es muy probable que tenga muchos inconvenientes, a no ser que de repente la gente le esté pasando muy mal y diga: bueno, mira, la pasamos mal hasta acá, y si vuelve esta figura, hay que tener cuidado con la gente, los opositores, por ejemplo. Sí, hay que tener cuidado con los que están agazapados. Por eso, también. Ojo, hay mucho egoísmo político. Esta es la grandeza que plantea Urano. Es decir, muchachos, a ver, es el país, y es como dijiste vos, Luis, son todos ustedes, es el colectivo, no es que se van a salvar, o sea, si se van, el pueblo se va todo al deseo. Y obvio, claro. No hay mucha vuelta. Entonces, justamente hay otro tránsito que el año que viene también empieza a pasar por la carta argentina, que es Saturno sobre Piscis en casa 6. Piscis en casa 6 para Argentina son los sindicatos. Saturno, transitando por ahí, le va a decir: muchachos, madurez. Muchachos, seriedad. Muchachos, a ver. ¿Sí? Dejemos de contar la nuestra un poco para empezar a ver cómo podemos arreglar esto, porque. Y esta también parte de ese Saturno es Milei tocándole las cajas de obras sociales. De las obras sociales. También es eso. Es empezar a atravesar el fantasma de que de repente desde el otro. Entonces, en algún momento, muchachos, ya la hicieron. A ver, representen a los trabajadores dignamente. Como vos decís, o sea, en 40 días no se puede. O sea, te gastaste la bala de. También políticamente para mí no es. Yo creo que. No sé si se gastaron la bala de plata, pero.
Pero no puedes hacerle un paro general a 45 días de una asunción cuando todavía no se acomodó en el sillón. No sabemos si le Es van que a aprobar también. las leyes, no sabemos. No sabemos si el Congreso o el Senado están en contra o a favor. Los jueces van a. Hay un montón de denuncias ya que quieren derogar las leyes. Está tocando el bolsillo a mucha gente que está incómoda, ¿eh? ¿Está bien? Sí, Ahora, te pregunto, ¿no? Capaz que ya lo tenés ya afiladito. En lo personal, Javier Milei, en lo personal, ¿es un tipo tan duro como se ve y que puede enfrentar a las masas como demuestra o es todo cartón pintado? Javier Milei tiene la carta, tiene su carta astral con su sol en el último grado de Libra, casi pisando Escorpio. Parece un muchacho al que se lo puede subestimar, pero ojo que está al borde de ser escorpiano. Y el escorpiano va a fondo. El escorpiano no conoce el gris. Y quizás ese también sea parte de su inconveniente, ¿no? El hecho de no ser. El desafío para él es tratar de tomar mucho más su libra en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Ser más político, tratar de alguna manera refugiarse en ese sol y no dejarse tentar en la bravuconada de que me votó el 56% en un balotaje. La gente No es me apoya. político, no es político, no tiene cintura política. No, no es político. No, 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 por supuesto. Por supuesto. No, no, no es político, en Es eso un estamos de acuerdo. economista que quiere arreglar los números y sacar un país adelante donde adentro hay un montón de tipos de distintas clases y que te van a joder, te van a hinchar la bola un rato. ¿Me entendés? No es todo color Sí. de rosa, como, no, mirá que mañana te voy a poner el 700% la carne, porque si no, tal cosa, el mercado libre, los medicamentos en el kiosco, pará, calmate un poco, bajá el acelerador, porque si no te va a matar. Sí, eso es parte de su urgencia. Mira, en casa 3, él, que es la casa de la comunicación específicamente y la casa del pensamiento, por eso te digo, vive acelerado, tiene Urano, que es rapidísimo, o sea, el tránsito de Urano es muy rápido. Es un planeta transpersonal, pero como te dije, es rápido, es rupturista. Por eso su discurso es rupturista. A veces, esto de decir, por ejemplo, yo lo escuchaba hace un par de días, da risa, pero en realidad a veces alarma, ¿no? El de decir, no, bueno, pero los senadores de Cámara están esperando porque en realidad están especulando porque tienen la coima. Yo no sé, yo no escuché a ningún presidente decir semejante cosa sobre gente que Bueno, pero a tiene ver, que tratar su proyecto de ley. es de conocimiento que por ahí le acercan algo como para que voten, es en un regalito, no sé si es, pero un regalito por ahí le llega, como Exacto. para decir, mirá, me acompañás, capaz que algo le llega. Pero bueno, no lo sabemos, no lo vimos, Están acostumbrados a eso, están para mí acostumbrados, no no, le. no sé. Pero digo, no te, yo digo, a ver, no hay un asesor, no tiene un asesor que le diga, no te inmolés tanto, andá despacito porque nos vamos a matar todos. Mirá, yo creo que eso lo ha tratado de hacer porque evidentemente no es el mismo Milei que llegó a No, la el que primera arrancó, no es fase el de la mismo Milei que campaña. arrancó. No, por supuesto, es algo un poco más de colorido. Ya está, por lo menos está más peinadito. Está más claro, tiene otra cosa. Pero de repente esta incontinencia verbal la tiene porque la tiene en la carta y es algo natural de su alma. O sea, es algo que lo va a poder manejar hasta cierto punto más allá de que le hablen 80 asesores. ¿Sí? Mirá, Le pueden hablar 80. él dice, Pero yo no te Milei, miento, yo sí. no te miento, le dice, yo te digo la cosa cruda como son, no te miento. ¿Está bien? Bueno, pero por lo menos decime, quereme, algo, decime algo. No, no Claro. vaya tan. Porque esto me hace acordar más abajo las primeras Sí. medidas de Macri. Exactamente. Y le costó 4 años de ir a la deriva, porque no lo quería nadie. Y lo dejaron llegar nada más. A Macri lo dejaron llegar. Sí, Está bien, los últimos seis a Macri. meses dijimos vamos a sostenerlo un poquito y lo dejamos llegar porque ya se caía. Pero Sí. yo espero que a este tipo no le pase lo mismo porque el futuro es muy peligroso. Sí, por eso hay que ver cómo se rodea, cómo se asesora y si, a ver, justamente hablaste de Macri. Macri hace un par de días también, si no fue ayer,
también hizo una declaración bastante, entre algunas declaraciones bastante polémicas con este tema de los orcos y no sé, estas cosas que también, yo no sé, no, realmente no sé quién lo está asesorando a él también. Pero al margen de todo esto, Macri es acuariano. Y Macri, justamente, siempre Milei ha dicho que lo que le ha sugerido Macri a él es que no sea gradualista, que es lo que, no, que es lo que está haciendo ahora, no serlo y mandar absolutamente en paquete 800 leyes para que lo No, una entre locura, medio sí. algunas cosas que no tienen mucho sentido hoy en día y que no habilitan la mayoría, por ahí el caso de urgencia y necesidad, ¿no? Pero Pero a ver, digamos, el registro sí. automotor, el registro automotor, ya la gente, ¿cuántos se van a quedar sin laburo? ¿Cuántos gestores se van a quedar sin laburo? La inmobiliaria, arreglá directamente Abogados, con el dueño. abogados, ahora las sucesiones Ahora todas las podés te hacer podés vos y separar, te podés separar claro, no si necesitas abogado. va al kiosco y le decía al kiosquero, che, me quiero separar, a ver, aguantá que te lo cargo en la planillita. Pues, ya estás separado, listo, andá a tu Bueno, pero casa. pará que en todas partes del mundo es así, ¿eh? Sí, pero a ver, pero. Pero escúchame, yo no me quiero ir del tema porque son las 20:29 y tenemos Sí, ya pactadas está. otras notas. Juan, obviamente vas a venir al piso en cuanto Por podamos supuesto. coordinar. Está Por pendiente, supuesto. pero Juan Pablo, nada, quiero contarle a la gente, a ver, ¿por qué la gente tiene que consultar a un astrólogo? Y me imagino más aún, ¿no? Que muchos tienen problemas económicos, amorosos. ¿Por qué la gente debe consultar a un astrólogo? La astrología es una herramienta de mucho respaldo específicamente que sirve primero como autoconocimiento, ¿sí? Hay mucha gente a la que le suceden cosas, le empiezan a pasar cosas y demás, o empieza a tener reacciones que no son propias de él, empieza a decir, no, bueno, esta reacción no es mía, y demás, ¿qué me está pasando? O me están pasando muchas cosas en mi vida. Che, ¿por qué no me haces una revolución solar? ¿Cómo es la revolución solar? Bueno, la revolución solar es la carta natal del cumpleaños, ¿sí? Va de 365 días el retorno solar. Ok, buenísimo. ¿Pero te hiciste alguna vez alguna carta natal? No. Bueno, tenemos que partir desde ahí porque vos evidentemente no te conocés, ¿sí? El alma por ahí a veces trae informaciones que uno le cuesta identificar. Sí, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué reacciona así? Bueno, primero se pasa por una carta natal, después se hace una revolución solar para empezar a comprender lo que te empieza a pasar afuera, ¿sí? Porque a veces las cosas que uno tiene que resolver dependen de uno mismo, dependen del alma, pero si uno no las ve o no las puede resolver y demás, el afuera te empieza a marcar que, mirá, esto lo tenés que resolver, te empiezan a romper cosas, te empiezan a tener accidentes, de tu entorno le empiezan a pasar situaciones que tenés que atravesar y que tenés que acompañar y decís, pero ¿cómo me pasa todo esto reiteradamente a mí? Cuando te empieza a picar el bicho de la curiosidad y empezás a prestar la atención a la afuera, te empezás a dar cuenta que necesitas una especie de autoconocimiento de saber qué te está pasando. ¿Sí? La herramienta astrológica es esa. Si es predictiva, sí, es predictiva. Hay técnicas de predicción. Hacia adelante se puede determinar qué puede llegar a pasar con un tiempo determinado, de un mes adelante, un mes atrás, pero bueno, cuidado porque puede llegar a pasar tal cosa. Podría, siempre en condicional. No se puede asegurar porque la información que se le da al consultante es precisamente para que atraviese la experiencia y la modifique. ¿Sí? Cuidado, vas a tener un accidente en la próxima cuadra. Bueno, entonces veré. Veo si cruzo antes, cruzo después, si no cruzo por ahí o decido esperar. ¿Sí? Se le da una información que es sagrada y que le sirve específicamente para la evolución y para manejar, obviamente, hacia futuro. Y comprender mejor lo que le está pasando y poder actuar en consecuencia. Siempre es evolucionar hacia adelante, siempre. ¿Cómo Nos te quedan sigue un la montón de gente? Sí, cosas, sí. obviamente, pero tenemos un montón. ¿Cómo te sigue la gente? ¿Dónde te encuentra, Juan? @astrotips72 en Instagram, AstroTips, el lado simple de la astrología en Facebook, y Pero esperá también que ya te voy estamos a en seguir en vivo. Decime si la gente te sigue, nos ponemos todos. Porque viste que la gente dice rápido y uno no llega a anotar nada. Bueno. De, ¿Cómo mira, no? ahí está nuestro querido operador también, ahí anotando. Arroba. Arroba Astrotips, todo junto, Espera. 72 Astro. No. tips. Astro Tips. Tips. 72. Ahí está. Tiene uno, le digo a la gente, ahí está Juan Pablo Carnevale. Tiene como unos, obviamente, planetas. El Dale, universo. bárbaro. Ya te empiezan a seguir y ahí vas tirando todos los tips que tienen que ver con esta astrología, ¿verdad? Ya tenés dos seguidores Así. más, ¿eh? Ahí Tres está. con Tres. Gerardo. Ahí Gerardo te está Sí. siguiendo también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y aparte, también hacemos obviamente tarot, que habíamos hablado con Silvana, que cuando tengamos alguna oportunidad de Sí, descuido lo no, podamos vas hacer. a tener las cartas acá, seguramente.
Traigo, llevo las cartas. Dale. Sigue. Bueno. Te mando un abrazo, muy feliz año, lo mejor, y que la Argentina, como decís vos, no quiero esperar hasta abril, pero bueno, vamos a esperar. En abril es un momento bisagra, así que hay que estar muy atentos. Mucha virulencia en las calles, algún otro inconveniente, pero es momento de evolucionar. Yo no sé si la violencia nos va a llevar a salvarnos otra vez. Creo que no sería el camino. Pero bueno, Bueno, feliz año, chicos. esperamos Muchas tenerte gracias. pronto acá en la radio. ¿Nos ¿Cómo no? confirmás si seguís un año más? ¿Se lo tiramos a él o no? No sabemos si preguntarle a las autoridades de Comedio o a vos. Sí, Seguimos. seguimos. Te mando un abrazo. Un abrazo, chicos. Adiós. Gracias, Juan, y que Adiós. tengas un buen Gracias. año. Gracias a ustedes. Adiós. Buen año. Bueno, pasó un astrólogo que nos dijo. Que está complicada la Argentina, ¿eh? Vamos a la tanda.